Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a aprender a hacer el punto básico tunecino. Yo les había dejado un video más corto mostrándoles este estuche donde me vienen crochets tunecinos y les mostré una muestra donde hice el punto básico tunecino. Les pregunté si querían que les haga un tutorial y me pusieron la mayoría que sí, que les gustaría hacer un tutorial de ese punto. Y ese punto se asemeja como si estuviéramos tejiendo con dos agujas, pero esta vez lo vamos a hacer con crochet y después podríamos hacer, por ejemplo, diferentes cuadros de diferentes colores o hacer blusas, hacer mantas, fundas para cojines, se pueden hacer infinidad de cosas. Y bueno, este estuche me lo enviaron mis amigos de Knit Pro. Viene así en un estuche plateado, súper lindo la verdad. Acá dice Knit Pro y miren, acá el cierre es de un corazón. La verdad que me gustó muchísimo. Y vienen así los crochets tunecinos. Me viene desde el número 3 hasta los 8 milímetros. Y aparte nos viene este lindo pin que es para colocarlo en nuestro chal. Pero yo lo usaría hasta en el cabello. La verdad queda súper lindo. Me encantó este detalle. Y aparte de eso, ahora vamos a utilizarlo para poder hacer el punto básico tunecino. Acá atrás, si abrimos, nos vienen estos cables de acá. Acá nos vienen algunas instrucciones de cómo colocar y todo el crochet. La verdad que es súper fácil, súper, súper fácil. Y miren, acá nos vienen algunas fotos y todo. Y aquí me vinieron, en total tengo 4 cables, son 4 cables de acero inoxidable, uno de 50 centímetros, dos de 70 y uno de 90 centímetros. Estos cables van en la parte de abajo de los crochets, aquí miren, en esta parte se pone para hacer un tejido más grande, no para que nos entren más puntos. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a colocar. Y después también me llegaron acá, vamos a sacar todo. Me llegaron primero estos topes que se coloca al final del cable. Me llegaron 4 topes. También tiene estas llaves que es para ayudarnos a colocar el cable. Y me llegaron 2 agujas laneras. Lo que me gustó es esta parte de acá para colocar la lana. Como es más grande, es más fácil. Esta aguja lanera la estoy utilizando para todo, la verdad, porque me parece muy cómoda. Y me viene una tijera. ¿Ven? Y la verdad que corta súper bien esta tijera. Así que todos estos accesorios me vinieron aquí. Y ahora les voy a enseñar cómo vamos a colocar el crochet para tejer el punto tunecino. Lo primero es que voy a utilizar este de acá, que es para la lana que vamos a hacer la muestra. Este es número 6 milímetros. Y nos vamos a ayudar de esta manera. Miren, con esta llavecita que viene, lo colocamos aquí y colocamos esta parte. Entonces agarramos ahí con la llave para que no se mueva y vamos enrollando para colocar el crochet. Y ahí ya queda listo. Ahora acá en la parte de abajo es lo mismo. Vamos a colocar ahí la llave y vamos a ayudarnos acá para colocar el tope para que así no se salgan los puntos. Esa es la idea del crochet tunecino, de poder hacer el tejido más grande. Por eso vienen cables de diferentes tamaños. Yo ahorita estoy utilizando el más pequeño porque vamos a hacer solamente una muestra, pero los otros cables son más grandes, por ejemplo si queremos tejer mantas o cosas más grandes. Entonces ahora vamos a hacer la muestra y cómo se hace el punto tunecino. Miren, empezamos igual como empezamos a tejer las cadenas. Entonces empezamos haciendo un nudo deslizado, así, y vamos ahora a hacer una muestra solamente con 11 puntos. Ya ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, o sea 11 cadenas. Y después de que ustedes coloquen las cadenas que necesitan, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sacar de acá. En la siguiente cadena sacamos
Así entramos con una lazada y sacamos un punto. Nos pasamos a la siguiente cadena y sacamos otro punto más. Y todos estos puntos se tienen que mantener en el crochet, ¿ya? Vamos a la siguiente y sacamos otro más. Y así de cada cadena vamos a ir sacando un punto y todos esos puntos los tenemos que mantener en el crochet. ¿Ven? Así de esta manera hasta llegar al final de mis cadenas, hasta el final. Ya, por eso es que viene así con el cable, porque si ustedes lo quieren hacer más grande, pues ponen todos los puntos que necesiten, si quieren hacerlo más, hasta el final. Ya, entonces ahora que ya tenemos todos los puntos ahí en el crochet, empezamos a tejer y siempre el primer punto se pasa solo. Entonces aquí agarro la lazada y paso ese punto solo. Y ahora vamos a pasar de dos en dos. Pasamos, agarramos la lazada y pasamos esos dos puntos. Agarramos la lazada, pasamos esos dos puntos. Lazada, pasamos por dos puntos. Lazada, pasamos por dos puntos. Lazada y pasamos por dos puntos. Así vamos pasando de dos en dos hasta llegar al final de nuestro tejido. ¿Ven? Así de dos en dos. La verdad que se va formando un punto bien bonito. Muy lindo, miren, ven, así hasta el final. Ahora para hacer la segunda vuelta subimos con una cadena y acá este primer punto ya contaría con el punto de acá, miren, porque vamos a tejer en estos puntos verticales que están acá, ven, en esas de acá que se ven verticalmente, ahí es donde vamos a tejer. Entonces este ya contaría como el primer punto, así que ahí no lo tejemos, siempre empezamos acá desde la segunda barrita vertical. Entonces ingresamos por acá y sacamos un punto, a la siguiente igual, en la siguiente ingresamos por ahí y sacamos un punto, aquí en la siguiente igual ingresamos ahí, sacamos un punto, y así en cada barrita vertical que se nos presenta vamos ingresando y sacamos un punto, y siempre todos los puntos se tienen que mantener en el crochet. La verdad que es muy fácil de tejerlo. Yo ahorita lo estoy haciendo más despacio para que puedan ver y aprender, pero es súper fácil y muy rápido de tejer. Miren, acá ya solamente me falta la última barrita, que sería esta, y la última siempre tenemos que agarrar esa y la barrita que está en la parte de atrás. Ya esas dos juntas las tenemos que agarrar y sacamos igual ahí un punto. Ven, ahora tenemos todos esos puntos aquí y siempre se teje, como ustedes pueden ver, de izquierda a derecha, así en horizontal, y pasamos igual por acá, primero solamente un punto y después vamos sacando de dos en dos. Ven, así de esta manera vamos sacando de dos en dos hasta llegar al final. Yo voy a avanzar un poco más mi muestra para enseñarles cómo se cierran los puntos, ya, y para que vean cómo se ve el tejido más avanzado y qué bonito queda el punto. Voy a avanzar un poco más y ahí les enseño cómo vamos a cerrar. Miren, acá ya tengo mi muestra más avanzada, miren qué lindo se ve el punto, queda muy cerrado. Igual hay muchos puntos más en punto tunecino que también son calados, ya, pero miren qué bonito quedan acá estas barritas verticales. Y acá ya estoy terminando, voy a terminar para enseñarles cómo se cierra. Entonces aquí ya termino aquí, y para cerrar lo que tenemos que hacer es que vamos a la siguiente barrita. Igual siempre se empieza desde la segunda, porque recuerden que esta es de la primera. Me paso acá, saco la lazada y la paso hasta el final, ¿ven? Como haciendo un punto deslizado. Acá entro en esa barrita vertical, jalo la lazada y la paso hasta el final, ¿ven? De esa manera vamos cerrando, hago como un punto deslizado ahí. De esta manera vamos a ir cerrando todo hasta llegar al final. Entonces de esa manera van a cerrar todo su tejido, ya, de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo, ¿ven? Así hasta llegar al final del tejido. Acá ya estoy llegando al final. Y aquí ya saben que agarro la última junto con la de atrás y también paso así hasta el final. Y acá ya solamente me quedaría hacer una cadena y cortar, ya. Pero en este caso yo no voy a cortar mi muestra porque voy a tejer otra cosa, pero se las quería enseñar. Miren qué lindo queda, la verdad.
y podemos hacer diferentes cosas con este hermoso punto. Ahora, si me preguntan dónde pueden conseguir estos crochets tunecinos y estos de aquí, si ustedes entran a la página de Knit Pro, así se llama la página, aquí está, Knit Pro, vayan a la sección donde dice distribuidores y busquen su país, porque esta marca hay en diferentes países y les va a salir las direcciones donde pueden comprarlo. Ya, por ejemplo, si son de acá de Chile, lo venden en la tienda Revés Derecho. En esa tienda también lo venden y también si buscan les van a salir diferentes distribuidores de acuerdo al país que ustedes estén. Espero que les haya gustado el tutorial. Cuéntenme igual en los comentarios si les gustaría que les enseñe otros puntos más con este crochet tunecino. Espero que estén muy bien. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos. Chau, chau.